Entonces vamos directo a esta batalla, ¿qué? Ruleta rusa. ¿Qué es esto? A ver. Es Dominic versus Cacha versus Johnny Beltrán versus Sara Socas, o sea, los semifinalistas. No sé qué signifique lo de la ruleta rusa. Supongo, es una nueva modalidad o algo. No, mi no entender. Mi no entender qué pasa aquí. Así que vamos a ver esto que se llama ruleta rusa. Vamos a ver qué tal esta batalla y qué significa esto de ruleta rusa. Suena interesante, Suena interesante. Suena interesante. Mano arriba, mano arriba. 3, 2, 1. En la venganza por el troce, hoy te dejo por el suelo. A nadie te conoce, porque vos no sos pleno. Este Dios no me parece bueno, porque si así fuese, cuidaría de sus borregos. Mira, yo quería al asesino. Me toca este MC, pues entonces le derribo. Es una leyenda en su país y eso está chido. Eres una leyenda, porque ya no estás vivo. ¿Cómo ven esta pelota? Cagar no hace daño, pero sí por la boca. Y sus derrotas. No tiene miedo de hundirse porque la mierda flota. ¡Ah! La mierda flota. Y tú ni eres buena mierda porque nunca ganas copas. El Dominic no tiene tanto nivel. Perdió tantos aviones que se quedó en él. No tiene nada que dar para empezar. A ver, hijo de puta, y empiezas a llorar. Ahorita dijiste, cacha la gordita. Tú reciclas solo porque eso lo necesitas. Luego le tiro a la Sara Soca. Johnny Beltrán la para. Solo es un idiota. Le podía tirar por su talento, pero tirarle a Sara solo es perder mi tiempo. ¿Saben qué pasa? Que este toque lo tiene claro. Cuando agarro el micrófono juro que le gano. Yo gané trofeos dentro de este plano. Y la última vez que ganó es cuando a mí me tuvo al lado. Dominic ha vuelto a este negocio, pero nadie quiere contratarlo ni ser su socio. De hecho fue mi expareja en las batallas y me alegro demasiado de haber pedido el divorcio. De hecho es lo que iba a decir, bueno, Cacha y Sara fueron pareja de él. Tú decías que eras el novio, todavía no te casabas y ya te pidió el divorcio. Y ya te pidió el divorcio, pero claro, la verdad es que este ha acabado. Habla de las novias y no me parece raro. Su novia es un borrego, nada más que la afeitaron. ¡Ay, quiero mato este tarado! Pregúntenme en México quién es el más pesado. Dices que gané porque estaba salado. Parecía Max Steel, estaba recargado. Johnny Beltrán, espérate. Este perdón. Perdón. Se metió Dominic, se metió ahí Johnny. Ya entendí más o menos. Tres lo atacan y luego él se defiende. ¿Vale? Buenos punchline. Sobre todo el primero de Dominic. Mira, como bueno. Con esto en parejo vas a ver cómo yo le recorro el viejo. Con esta barra seguramente lo dejo. Por eso es que mira el diablo en reflejos. Miren, nada más lo puse en tu impenso. Es que está tan gordo que no se aguanta lo pendejo. Pero cállate, idiota, que Johnny Beltrán en el micrófono. No le tiras ahora, Ahora me voy a coger a este idiota. Voy a cambiar los borregos por la Sara Soca. ¿Qué pasa? Que esta no tiene nivel. Y me quiere rimar, pero nunca lo hace bien. ¿De verdad se creen que ella sí tiene nivel? Terrible tongo le hiciste a Karen. Mira que yo vine con la actitud, pura virtud, puro poncho en que refleja la luz. Ya sé que soy acapulqueño, pero ¿qué haces tú? No es para que me pongan tablas para que yo haga sur. Dominica ha sido el mejor. Voy a hacer que griten y que estallen en júbilo. Vale. Sigue, venga. Con ganas. No me gustó lo que dijo eso último. La verdad yo rapeo desde que estaba en el útero. Hay algo que tienes que entender. Tus fantasías no se hacen realidad y yo soy tu sueño húmedo. ¿Y tú de qué coño hablas en la pelea? ¿De qué hablas en la pelea? Ya no rapea, no tienes ni puta idea. Ganaron por tongo el torneo de Pangea. Así que cállate sobre el micro. Simplemente yo me muevo con sigilo. El karma les va a hacer pagar a Chuti y asesino con cobro revertido. Mire que en este momento, ahorita mismo lo reviento. Estén tan atentos. Es que Cacha me la chupo tanto que de tanto practicar le salió el doble tempo. Le salió el doble tempo, lo reviento cada que me meto a este evento. Tú no eres mexicano, carajo. Te viniste a mi país.
país, en el tuyo no tienes trabajo. No tienes trabajo y lo sabes bien. La gente no te ama ni te sabe querer. What? Tu representante me ha cogido a mí en el free, porque si no, no llega a fin de mes. Sí, pero cerra la boca porque yo tengo el estilo. Esa mano. Estos raperos no van a competir conmigo. Yo tengo demasiado sonido. Pensé que Lion había perdido conmigo. Saben que yo tengo este control, porque cuando rapeo soy la bomba molotov. ¿Sí? La gente reconoce que yo soy el mejor en tu país. Tengo más trabajo que vos. Hermano, lo hago como quiero. Última. Porque esto suena real. ¿Sí? Se repite la historia en el mismo lugar. El descendido vuelve a ser campeón mundial. ¡Yeah! Ahí cerró muy bien, ¿eh? Ahí cerró muy bien. Cacha. Pero aún así, creo que desde mi punto de vista, si tuviera que ordenarlos, para mí creo que el mejor desempeño lo tuvo Dominic. Luego por ahí, Sara, perdón, Sara tal vez, o bueno, ahí ya los tres, ahí ya se podría debatir un poco. Tal vez Sara, pero en este último momento Cacha aprendió, no sé. Pero para mí el mejor desempeño fue el de Dominic, ¿vale? Pero creo que sí, por ahí va. Vamos a ver qué es lo que pasen pasa a aquí. Pasen a sus lugares, por favor, pasen a sus lugares. Los jueces nos van a dar el veredicto de quién ganó la ruleta. Quien gane la ruleta escoge el orden de las semifinales. Ah, ok, tres, vale. Tres, dos, para uno, mí, Dominic, ¿eh? ¡Cacha! Ok. Ok, no lo veía venir, la verdad. Para mí, Cacha sí cerró muy bien, pero creo que sus otras participaciones no fueron tan finas de mi punto de vista, pero bueno, al final los jueces se fueron a la fácil, creo que con lo último, y decidieron que Cacha eligiera. Oye, Cacha, ven de este lado, ven. User, que venga de este lado, ven. ¿Te van a competir con Johnny o no? Sí. No, primero oye, va a competir Sara Socas contra Dominic. Yeah. ¿Hay un ruido o no, guacho? Vale, Sara contra Dominic y Johnny contra Cacha, está buena, ¿vale? ¿Lo vemos en el orden que él dijo o lo vemos, Sí, ¿no? Creo que causa un poquito más de emoción el orden de Cacha, bueno, la batalla de Cacha. Pero bueno, nada que decir, ahora vamos a ver la batalla de